Groupe de personnes à la côte de la Maravie, sur le Minyan. C'est 40 fois le Torah, c'est ça l'envers de la Torah, c'est cassé la mitad, c'est le message ouvert. Dans le cas ici, quatre personnes assassinées rapidement tomaron deux talitot, pusieron uno de telado, un telado, un telado, un telado, sobre la Sefer Torah. Para defender la gente de la Sefer Torah, era en Shabbat. La pregunta es: ¿se está permitido o no? ¿Dónde la halajá está permitido? Jadonis dice que Oel, si está con la mano, no considera Oel. Porque estará para defender la Sefer Torah y la gente de lluvia, pero Oel con la mano no considera Oel, está permitido. Vino Jajam Tomo Yada y preguntó, ¿por qué Paraguay está prohibido? Él no es el primero que preguntó esta pregunta. Muchos libros preguntaron esta pregunta de él. ¿Qué es Paraguay? Dijo, Paraguay. Hicieron para defender. Especial para defender. Es prohibido. Este no es prohibido. Hoy llegó una revista que yo no conozco bien, Jajam, escribieron ahí cosas, palabras sobre él muy grandes. Y ahí están muchos artículos. Entre ellos era uno que yo leo el asunto, no, yo no tomo decisión, está diciendo solamente el nombre de los Jajamim. El nombre de Arab Yashin, de Jetadik y Raja, y Badel Jaim, el nombre de Arab Bosnia. Los dos firmaron ahí con carta especial. ¿Qué está escrito? Este hoy de hoy. Y hay personas que preguntaron, ellos trabajan en oficinas cerradas, porque hay mucho dinero, muchas cosas. Pero ¿qué hay? Hay cámaras, llenas de cámaras, de todos lados hay cámaras. No hay, no pueden mover ahí sin la cámara. Pregunta de ellos, preguntaron a Rabbi Yashiv y Rabbi Jaim, a Rabbi Bodner, si hay prohibición de Yehud, si hay cámaras. Todos está con grabado, todo grabado. De ahí abajo en la oficina hay una persona de ver. Entonces los dos dijeron: sí, hay prohibición de Yehud, aunque sea, está todos grabados, todos cámaras. El motivo, yo ahorita está en chequeo en el motivo, pero ya tenemos otra oportunidad.